started for you? Two butterbeer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. No olviden suscribirse, regalarme un like y prender la campanita de notificaciones si este video les gusta. Así que hoy les traigo un video de lo que para mí y para mi familia son las mejores bebidas, comidas y restaurantes en los parques de Universal. Así que comenzamos. Comenzando con una de mis cosas favoritas de los parques es la Butterbeer. Es un clásico ya esta bebida y la puedes conseguir en casi cualquier parte de las áreas de Harry Potter. Se las recomiendo. Y para que tengan en cuenta, sabe más o menos como a los dulces de envoltura amarilla de mantequilla. Bueno, es algo igualito, pero muy refrescante. A ver, Sara. Díganos qué tal. Deliciosa. Refrescante. Refrescante. Venga. Then maybe. Oh, butterbeer. It's so good. Siguiendo con la línea de las bebidas, nos encontramos con el Chess Alcatraz. Este es un bar al aire libre donde puedes encontrar todo tipo de bebidas con y sin alcohol. Está situado al lado del tiburón de la película Jaws o la película Tiburón en español. Y por eso es que vinimos a este bar. Tienen una bebida temática de esa película y ya que tenemos un hijo que es fan de esas películas, queríamos mostrarle el show que hacen. Look. It's very drinkable, this. You'll be fine. Look. I promise. Nothing will happen. I don't think anything will happen. You want a gummy? Thank you. Thank you. Put your hand. There you go. Gummy. Yeah, buddy. Gummy. What is that? We got gummies that for you. That's high five. Eat the gummy. Say thank you. Yum, yum, yum. Welcome. Eat it. I chest them out every day. I make sure they're okay. They're okay today. It's good? They are okay today. It's good? You want to see the shirt? Here. You want to see the shirt, Andres? Yeah. Oh, we got a little bit more stuff going on around here. Which is what? Well, you'll see. And let's do an orange one. Come on. Yeah. Oh my! Shark in the water! Everybody swim to the beach. Swim fast and I'll look back any closer. You thought you got away, but y'all said not today. Chop. It's Monday. You're at Universal and guess what? Thanks for chopping by. Chop. No. Is that there, Papa? But see, next time you know, you don't have to outswim the shark, outswim each other. Yeah. So okay. Pick your favorite person in the world and keep him, and then. Smart. Move your. Be smart, Andres. I did that with my friends. What? Thank you. What? You gotta be smart. You gotta swim faster than everybody else. ¿Qué estás tomando? Oh, una Ocean Attack. De Alcatraz. Cheers, Alcatraz. Por fin se me hizo comer en Moe's Tavern. Comenzando con la comida en Universal, de verdad tienen que comer en el área de los Simpsons. Es un conjunto de restaurantes muy completo. Tienen pizza, pescado, pollo, hamburguesas, de todo. Y lo mejor es que puedes comer en la taberna de Moe si tienes paciencia y esperas una mesa, porque siempre están súper llenas. Yo les recomiendo comer en el Krusty Burger o en Kero's Chicken Shack. La verdad es que esas dos opciones son las mejores que tienen ahí.
Y no olviden la malteada. La mejor hamburguesa que hay aquí en Universal es definitivamente la Clogger. No se la pueden perder, de verdad. Está súper buena. ¿Calificación? 20 de 10, de verdad. Y la shake, eso es lo que tienen que probar. De verdad. Súper, súper recomendable si vienen aquí. Si lo tuyo no son las hamburguesas, este restaurante en Island of Adventures, el Confisco Grill, es lo tuyo. Aparte de que tiene un bar buenísimo, que es el Backwater Bar. Este restaurante está ubicado en la esquina entrando en Island of Adventure, yendo rumbo a Dr. Seuss. ¿Es una qué? ¿Regular margarita? Margarita, nomás margarita parece. ¿Bueno? ¿Sí? Muy buena. ¿Qué? Te está preguntando que qué es. ¿Qué es? Mami drink. The mami juice. Mami happy juice. Se le queda viendo como que qué onda. Mac and cheese will be right here, mom. Grilled cheese would be for him. Is a rib. Wait. Una torre de rib. Hold on. Sticky ribs. Acuérdate. Yes, that would be mine. La boté al otro lado, así también. Ahí está bien. Wings and fries, it would be right here, ma'am. Hey! Hold on, Dad, hold on. Ay, perfecto. Is it yummy? Is it yummy? Is it yummy? Aquí tengo otra bebida para agarrar valor, para subirme al velocicoaster. Esta es igual del Confisco Grill. Aquí. To go. ¿Qué? Para llevar. Para to llevar. Go. Esta es aquí en el Confisco Grill. Está en la mera entrada del parque. Súper recomendable este restaurante. Esta es la Watermelon Lemonade. La otra era la, ¿cuál? Confisco, Confisco, Confisco Margarita. Margarita, llámatelo en inglés. ¿Dónde serán? Vamos a probarla. Sí, sí. Está buena, ¿sabe como los Rolly Rangers? Los dulcitos. ¿Jolly Ranchers? Sí, eso, esa madre. ¿Los Rolly Rangers? Sí. Ya no me da caso. Oye, no me da caso. Ya le está haciendo efecto el deseo. Ya le está haciendo efecto. ¿Qué gusta la Watermelon M de Baby? Está muy rica. Y bueno, ya es de noche y nos encontramos aquí en el City Walk. Después de un día de parques, nos gusta venir a cenar en esta área. En esta oportunidad hicimos un poco de research acerca de otros restaurantes nuevos que probar y encontramos uno muy, muy recomendable, que es el Bread Box. Queriendo probar cosas nuevas, nos encontramos con este restaurante que es estilo deli, que tiene una gran variedad de sándwiches y la verdad es que están muy ricos. Se los recomiendo. Claro, tú. Mi suegra
tiene 2 días diciendo que quiere un pretzel, pero ella quiere un pretzel normal. Y le trajeron este monstruo de pretzel. Ok, hubo error de cámara, así que mi suegra tiene 2 días pidiendo pretzel. Si no, la nieta le sale con cara de pretzel. Así que, suegra, recapitulemos, llegamos como que nunca la probó. Denos su primera impresión. ¿Cómo está, suegra? Delicioso. Está muy suave, dijo que estaba muy suave. Está muy suave y muy rico. ¿Y qué, con qué viene? Viene con queso y esto no sé qué será. Es como mostaza, como Dijon. Yo me corrigen acá, ya tiene su hija. Muy bien, Sara. Rico. Estamos en el... ¿En cuál estamos? ¿En qué restaurante? En el NBC. En el SeaWalk. Espérate, Sports. Es uno de nuestros restaurantes favoritos en el SeaWalk. La verdad es que la mente está súper padre aquí. Tienen barra, muchas televisiones. Está en verdad bien bueno. Lo que no me gustó es aquella otra. ¡Ey! ¿Qué hago? ¿Vos qué tienes? ¡Vamos! ¿Vos qué tienes? La papa es para chichi. La papa es para chichi. ¿Es qué más? Las papas. Otra cosa imperdible del City Walk son las Buru Donuts. La verdad es que son las mejores donas que hay. Inclusive les ganan a las de los Simpsons. No se pueden perder la de maple con bacon. Y por último tenemos el Croissant Moon Bakery, que es una bakery en Island of Adventures ubicada al lado del Confisco Grill. Voy a probar el brownie porque es el que más quiere y ya no aguanto. Sabe a pingüino. Pingüinito. ¿Cuándo hay? ¿Por qué no? ¿A pingüino? Sí, está rico. ¿Con el mocha? ¿Seguro? ¿Cómo que? Nadie sí quiere. Sí, sí quiere. ¿Qué tal? ¿Muy dulce o no? Sabe a Starbucks. Starbucks. ¿Cuál de la? Toma. Sí, hay café. Starbucks. Está rico. Y bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado toda esta comida y bebidas que les mostramos. Si la prueban algún día, déjenmelo saber aquí en los comentarios. No olviden suscribirse, regalarme un like, prender la campanita de notificaciones. Si este video les gustó, yo soy Marisol. Estos son los vlogs con mi familia y yo los miro en un próximo video. Bye.